Los fieles vuelven poco a poco a las iglesias de los países europeos que avanzan en la desescalada. 2 meses después, en la ciudad griega de Tesalónica, la iglesia de San Rafael ha vuelto a celebrar la Eucaristía. Sin embargo, se limita el número de asistentes, se mantiene la distancia social y se aplican estrictas medidas higiénicas, aunque se utiliza el mismo recipiente para la comunión. He decidido tomar la comunión, sé que no me pasará nada malo. La Sagrada Comunión me protege, no me voy a contagiar, estoy seguro. En Rumanía, las misas dominicales han sido autorizadas en el exterior de los recintos de las iglesias. Todos los participantes están obligados a llevar la mascarilla y seguir el protocolo de distanciamiento social. La semana pasada me presenté a las autoridades y conseguí el permiso para la ocupación de la vía pública. En Francia no se pueden celebrar misas en el interior de las iglesias hasta el 2 de junio. No obstante, han sido numerosos los fieles que han acudido al llamamiento del obispo de una localidad cercana a Reims, quien ha organizado una misa multitudinaria en el aparcamiento del recinto de exposiciones de la ciudad.